Los pueblos indígenas de todo el mundo se reúnen en Bogotá para definir las posturas que se presentarán en la próxima COP16, la cumbre de biodiversidad más importante a nivel mundial. En ese espacio se hablará sobre la importancia de los saberes ancestrales en la protección de la biodiversidad y la mitigación de la crisis climática, así lo detalló la ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. Acordamos lo que está pasando esta semana que es un encuentro internacional de 60 líderes de las siete regiones en las que ellos se han dividido como pueblos indígenas, siete regiones del mundo, para venir a discutir cuál va a ser la posición política y los acuerdos de los pueblos indígenas frente a la convención. Además, explicó que en la cumbre se aprobará un plan de trabajo para los próximos 10 años, dedicado a la colaboración con los pueblos indígenas, sus derechos y territorialidades con el objetivo de reconocerlos. Al igual que Muhammad, el copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, Ramino Batzim, destacó la necesidad de salvaguardar los saberes de estas comunidades. Y vean que ese 80% de la biodiversidad solo se puede conservar si se reconocen los derechos territoriales, la identidad, la cultura, los conocimientos tradicionales, esos conocimientos que hoy están permitiendo seguir conservando nuestra biodiversidad. Como anfitrión de la cumbre, el gobierno colombiano insistió en la relevancia de contar con una participación variada para construir una agenda nutrida en eventos previos, como la Cumbre Mundial sobre Conocimientos Tradicionales relacionados con la Biodiversidad. Para finalizar, la ministra colombiana evidenció que actualmente los pueblos indígenas representan más o menos el 5% de la población mundial y en 80% de sus territorios se encuentra la diversidad biológica del planeta.